Educación, de orquestas juveniles, autoridades presentes, amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos. Iniciamos este acto de clausura del sexto Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles con el himno nacional. Tiene representantes de todas las regiones.
Lamentablemente, nuestra presidenta, la señora Luisa, desea retirarse a fines de este año. Nosotros deseamos que continúe presidiendo nuestra fundación muchos años más. Creo que nuestra fundación ha cumplido con creces. No gracias a los directivos, sino que gracias a los que trabajan en ella. Necesito un aplauso muy especial a quien ha sido desde el primer día que hablamos de esto, en 1991, el primero que dijo, creo en este proyecto. Él es Claudio Pavés, músico de Cali. Naturalmente que está trabajando por allá. Él, toda la gente de la oficina, que se han roto el cuerpo y el alma para trabajar en él, nuestro coordinador regional y mucha gente en las montañas, en la costa, en el sur y en el norte, ha estado con esta creencia del movimiento. Y que le damos un lema de los amigos venezolanos, tocar y luchar. Y eso lo vamos a hacer hasta que tengamos fuerza. El año 2001, en Concepción, yo dirigí una obra que me daba un poco de pena y vergüenza, que se llama La Canción de la Alegría, que es un arreglito. Y en esa fecha, le prometí al presidente, antes que usted termine el periodo, nuestras orquestas juveniles tocarán la versión original de la novena sinfonía de Beethoven. Y cumplimos y aquí está. Muchas gracias. Thank you.
Muy buenas noches, autoridades presentes, familiares de los músicos, los directores. Fernando Rosas, cuando se refirió a todos aquí, pidió muchísimos aplausos. Su modestia, seguro, impidió un gran aplauso. Y yo quiero pedir, vertiendo un gran aplauso para ese apóstol de la música presente aquí, que es Fernando Rosas. Esta maravilla de este encuentro de 3 días, pero que revela como en miniatura una realidad cotidiana que está en todo Chile, permanentemente, los 365 días del año, que es este movimiento fabuloso de orquestas juveniles e infantiles. 200 orquestas, 10.000 niños que están permanentemente haciendo música. En Chile hablamos tanto de los récords que se van logrando, de cómo avanzamos en nuestro desarrollo, nos vanagloriamos de ello. Está bien que nos vanagloriemos de esos récords que muchas veces son económicos, pero ahora tenemos que vanagloriarnos también de un récord que es cultural, que es el hecho de tener hoy día, más que nunca en la historia de Chile, jóvenes y niños músicos. ¿Cuándo antes habíamos tenido tantos violinistas, chelistas, directores de orquestas, mundo de la música? ¿Cuándo antes los habíamos tenido en todo Chile y ahora también en Isla de Pascua? En ese sentido, el país es mejor. Estas orquestas le dan la posibilidad a estos 10.000 adolescentes, niños, jóvenes, de desarrollarse, de llevar adelante todo el tesoro enorme que tienen adentro, con la música, y que sin estas orquestas quizás nunca lo habrían descubierto. Esa ha sido la oportunidad maravillosa que han brindado las orquestas, de permitir que todo el tesoro musical y personal, todo ese talento, se lleve al límite y no se pierda como se perdió durante décadas cuando estas orquestas no existían. Ellos además, ellos y ellas, han aprendido además tantas cosas, no solo de la música y de conocimientos musicales, no solo los instrumentos, sino también de tantos valores y actitudes humanas importantes, de la disciplina, del respeto, del trabajo de grupo, de la necesidad de hacer un trabajo perseverante para llegar realmente a puerto, de cómo todos dependemos de los otros, y ellos lo demuestran cotidianamente en la orquesta. Adicionalmente a eso, ellos han sido muchas veces caballos de Troya de la música clásica en sus familias. Y por eso hoy día tenemos la mejor semilla, la mejor garantía de que la música en Chile se desarrolle. Que son estos niños que en sus familias muchas veces han llevado también la música hacia ella. Y que también han levantado comunidades enteras. ¿Cómo no recordarse de Cunanilahue y su ejemplo maravilloso que le permitió a partir de la orquesta llegar a desarrollarse, salir de su depresión y generar un futuro mucho mejor? Con esto no solo han ganado a estos niños, que les ha quedado y les va a quedar, aunque no sean músicos profesionales, una marca indeleble toda la vida de crecimiento, de libertad, de cultura. No solo han ganado sus familias, no solo sus comunidades, ha ganado Chile. Hoy día Chile es mejor por estas orquestas, y por eso nos alegramos profundamente lo que aquí se ha realizado con tanta perseverancia por el apóstol de la música, por todo su equipo. Y por eso también es que en estos años se ha creado un apoyo institucional para que esto no sea una flor de un día, sino que permanezca en el tiempo. Por eso tenemos una ley de fomento de la música nacional, por eso tenemos un consejo de la música, por eso hay un fondo de la música y por eso se están brindando más recursos que nunca al desarrollo de esta actividad. Los recursos en cultura siempre serán pocos, pero hoy día son más que nunca. Felicitaciones por este encuentro, porque ya de La Serena a Puerto Montt y ahora Santiago muestran lo que se puede hacer en la música chilena con esta juventud, con este país
que es cada vez mejor. Muchas gracias. Thank you.
Queremos agradecer el extraordinario trabajo de la señora Luisa Durán, presidenta de la Fundación de Orquestas Juveniles, e igualmente el fundamental apoyo de su marido, don Ricardo Lagos Escobar, presidente de la República. Ambos nos han acompañado desde el comienzo de este programa en 1992. Queremos invitarlos a este escenario para recibir nuestro reconocimiento. Pertinaces, creérsela que se puede.
Durante estos años hemos con Luis estado en cada uno de estos encuentros. En Concepción, en Serena, en Puerto Montt, en Viña del Mar y ahora aquí. En este sexto encuentro, que es un poco una culminación, y vengo entonces a decir gracias por lo que ustedes jóvenes de Chile, han hecho para ejemplo de los jóvenes de Chile. Rosas, premio a la trayectoria y director ejecutivo de la Fundación.